así, sin pausas, déjeme saludar a tres amigos de este espacio libre como el viento, que también han estado al pie del cañón y aguantado pacientemente. No sé si algunos tengan que correr antes que otros, pero insisto, creí importante presentarle la primera parte de esta entrevista con Ricardo Monreal, calientita, saliendo del Senado. Saludo a Norman Perel, columnista y analista político, miembro de esta familia de las mesas de diálogo de Sin Censura. Querido Norman, te mando un abrazo. Buenas noches. Hola, Vicente. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy ahí con otro método de comunicación. No pude entrar en el computador, entonces estoy intentando en el teléfono. Eso, se oye y se ve muy bien, querido Norman. Qué bueno. Déjame saludar también a Hamlet Almaguer, al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, muchas gracias por la paciencia. ¿Cómo estás? Bueno, creo que no entra al sistema el querido Hamlet Almaguer. Vamos a ver si conseguimos la conexión. Quien sí ya está listo es Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua. Querido Marcelino, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Vicente, buenas noches. Te saludo también desde Chihuahua y un abrazote a Norman. Oigan, pues a ver, Norman, veo que escribiste una columna, así como fue muy, muy dura la columna de la semana pasada sobre Gerardo Fernández Noroña, hoy subes una durísima sobre el dueto Monreal-Gibran. Te refieres a Ricardo Monreal, a quien acabo de entrevistar, y Gibran Ramírez, y dices que están entre la traición y el desprecio popular. Pues te vas a sorprender, te adelanto, mi querido Norman, el senador Ricardo Monreal tiró literalmente abajo del autobús, como decimos en el barrio, a Gibran Ramírez. Descalifica algunas declaraciones de Gibran Ramírez en relación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en este contexto estamos tratando de analizar las elecciones internas en Morena. Mi querido Norman, escucho tus primeras impresiones. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo necesito contrastar, creo que todos, la gente dentro de Morena debe de contrastar los episodios, aquellas asambleas que se hicieron en el 2019, a fines del 2019, y que por haber sido canceladas muchas de sus, sus procesos, pues entró al Tribunal Electoral para cancelar de manera definitiva, y después ya creó otras posibilidades, autorizó un Congreso y el Congreso decidió, ¿no? Hay mucha diferencia entre aquellas asambleas que se cancelaron alrededor del 45-50% porque no estaban. Si tú llegabas a votar y te encontrabas con que no estabas. Eso no sucedió ahora. De una manera sincera, ¿no? Ahora se presenta la posibilidad de participar, se aglutina, es decir, se afilia a muchísima gente, 2.5 millones de personas, es una barbaridad, estás hablando de uno de los partidos más grandes del mundo, ¿no? Estaba leyendo por ahí que el PAN tiene alrededor de 200,000+ y el PRI tiene 1,200,000, de los cuales todos se avergüenzan, ¿no? Pero es algo que también es muy importante citar, es la circunstancia de que no se presentaron ese tipo de problemas, todo el mundo pudo votar. Pero mira, hay un pequeño inconveniente dentro del partido y dentro de la izquierda en general. Y en la circunstancia, eso está muy claro, del método. El método es, a ver, yo quiero ser consejero. Ok, para que yo pueda ser consejero tienen que votar por mí. Pues yo le puedo hablar a mi familia y a mis amigos y a algunos militantes que me conocen. Y entonces van y votan por mí. ¿Estoy acarreando? Pues de alguna forma sí estoy acarreando. Es decir, a ver, ahora yo estoy viendo, por ejemplo, en Querétaro, estaba viendo listados en donde Gilberto Herrera, el senador, un tipo capaz, un tipo inteligente, de repente logra 500,000+ votos, cuando antes se ganaba con 40, con 50 votos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
que bueno, la gente es bastante más conocida, y bueno, finalmente tienes que hacer un trabajo para poder convocar, para poder invitar a la gente para que vote por ti, para que tú seas consejero. No hay que olvidar que el consejero es la primera fase y después esos 3.000 consejeros eligen a consejeros nacionales y en cada estado los consejos estatales eligen a su comité ejecutivo estatal y después al comité ejecutivo nacional, a excepción del presidente y el secretario general, que eso también ay, se me hace que es un poquito peligroso. Yo creo que en el siguiente congreso deben de plantearse la posibilidad de elegir también al presidente y secretaria o secretario general, ¿no? Pero sí, es cierto, hay un problema. El problema es el método. Tú tienes que convocar gente. Y por ejemplo, si son 100 o son 200 o son 300 y te están haciendo el favor de ir a votar por ti, bueno, pues tendrás que considerar la posibilidad de trasladarlos, ¿no? No darles dinero, no darles torta, no darles nada, ¿no? Debe haber alguna convicción, pero sí es cierto que el método hay que perfeccionarlo. Yo en 2019 le hacía un planteamiento a Leonel Godoy, que era el secretario de organización, y le decía, mira, tenemos que cambiar, eso visto desde adentro de Morena, tenemos que cambiar este método porque saca lo peor de cada potencial consejero. Entonces yo le decía, pues, ¿por qué no manejamos una especie de un método donde todos los militantes puedan ser elegidos a través de tómbola, ¿no? Y esto porque para poder frenar el inconveniente de la elección de consejeros a través de convocar a gente. Es, mira, cuando la izquierda nace, pues se reúne en una bodega o en un salón y son 200 o 300 y bueno, pues todos se conocen y de repente dicen, yo quiero ser consejero. Y los demás votan, ¿no? Sí, ¿no? Y dan algunas palabras, etcétera, y hasta ahí. Ahora es más complejo, ¿no? Es muchísima gente, y hay que decirlo, mucha gente nueva, ¿no? Mucha gente nueva en donde también aprovechan espacios, ¿no? Oportunidades, pues para poder llevar gente, ¿no? Gente, pues que conoce el método de la operación política de otros partidos y se han venido a incluir también a Morena. Yo creo, a pesar de lo que se diga y a pesar de lo que se ha vivido, yo creo que el proceso fue correcto. Es un proceso que empodera al partido. Es un proceso que le da 2.5 millones de militantes, de votantes, y lo decía muy bien Jaime, y con la posibilidad de que esto se pueda multiplicar de tal suerte que pueda llevar una enorme cantidad Claro. hacia el partido. ¿Tú también lo ves así, querido Marcelino Gómez Brenes? A pesar de los, hablando de los personajes, a pesar de los Gibrans, de los Monreal, de todo esto que ha surgido, porque yo lo que le decía en la entrevista a Monreal, parece que le hacen el caldo gordo a la oposición, que es la que está chingue y dale con los videos y con las acusaciones. Pero tú, ¿cómo viste la situación? Tú la viviste de cerca, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Mira, Vicente, yo creo que Norma tiene mucha razón. Para empezar, era un proceso urgente, necesario. Yo creo que el partido se quedó en cierta forma estancado por la falta de renovación de sus órganos de dirección. Que bueno, pues este proceso, bien o mal o regular, pues viene a darle forma, a darle ese empujoncito, esa vida que le faltaba. Se vio de todo este fin de semana, Vicente. Hay que ser muy sinceros para poder trabajar desde ese punto de partida. Compra de votos, acarreo, gente que genuinamente acudió a votar, buenos cuadros de la izquierda de antaño, buenos cuadros juveniles, buenos representantes populares, diputados, diputados locales, senadores, alcaldes. Fue una mezcla de todo. Que concuerdo con Norman en que hay que revisar el método, pero revisar el método mientras avanzamos, mientras se puede ir generando y dándole vida al partido. Yo creo que bastantes
podcast, podemos ver la introducción de personajes también, ¿no? Muy gratos, artistas, artistas, gente que había estado, por ejemplo, aquí en Chihuahua, excluida ya de la vida pública, de la vida política, que encuentran este tipo de convocatorias, pues un espacio, un momento para poder regresar, para poder incrustarse en un instituto político como es Morena, tan amplio, tan generoso, ahora sí que con toda la ciudadanía que quiere participar. Recuerdo lo que dice Norma, pues cuando formamos parte de esos primeros consejeros estatales, nacionales, el primer Congreso Nacional de nuestro partido, pues se llegaba con el apoyo de 15, 20, 25 personas. Había que convencer, había que platicar con familiares, con amigos, con la militancia, con la gente que se había registrado, para convencerlo de las asambleas, poder salir avante y ganador y ser electo consejero. Ahora es muy distinto ya el número de votos necesario para participar en una asamblea de este tipo, pues lleva a una lógica y una dinámica muy diferente. También el hecho de que no existe una asamblea en sí, una votación abierta, donde se cumplía con el procedimiento para ingresar, para reafiliarse o afiliarse al partido, después depositar el voto y se acabó, pues genera también otras contradicciones. Anteriormente, pues había una asamblea, habría que presentarse, había que debatir, había que expresar el por qué se quería estar en la dirección del partido, cosas que han cambiado y que no van a regresar a esos tiempos, porque somos un partido gigante, somos un partido que concentra la visión, la manera de actuar, la trayectoria de millones de mexicanos. Entonces es muy complicado encontrar el método correcto para este claro. tipo de pues actualizaciones del partido. Yo creo que ayer me decía mucha gente que estaba en contra en los procesos de elección de candidatos, por ejemplo, del método de la encuesta. Ahora, viendo este proceso abierto, pues empiezan a agarrarle un poquito más de amor al proceso de la encuesta, Vicente, que un proceso abierto de este tipo, que por cierto, Monreal y Gibran, pues era lo que más o menos proponían para la elección de candidatos en 2024. Así es, y bueno, creo que no es secreto que la oposición, desde Marco Cortés, aguántenme adentro, compañeros, desde Marco Cortés para abajo, están buscando llevar este tema de Morena para proteger o cuidar o defender al INE. Y de eso, que nos comente el querido Hamlet Almaguer, quien ya llegó a nuestra mesa de diálogo. Diputado Hamlet Almaguer, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Vicente. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. A mis amigos Marcelino y Norma, los saludos de Guadalajara. Estamos teniendo ahorita una reunión con compañeros que resultaron electos en la jornada, en las asambleas que se desarrollaron en el estado de Jalisco el día de ayer. Y aquí tomamos un break para podernos conectar, Vicente, a tus órdenes. ¿Cómo ves, querido? Ah, nos apagaron la luz, qué gachos. ¿Cómo ves, mi querido Hamlet Almaguer, pues a esta oposición que está tan derrotada que se quiere agarrar de cualquier resbalón, por decirlo de alguna manera, de Morena para figurar? Yo ya quisiera ver un proceso como el del sábado y el domingo en Morena, en el PRD, no hombre, que en el PRD, en el PAN, en el PRI, ¿o cómo la ves tú, Hamlet? No, pues yo creo que si obligara el INE a los partidos tradicionales a desarrollar un proceso de reafiliación, el PRD perdería el registro porque no alcanzaría las firmas suficientes y el PRI le batallaría en muchos de los estados del país. El PAN pues siempre ha sido un partido de cúpulas en la que unos cuantos se reparten los cargos y los puestos, unas camarillas, entre paréntesis un alto funcionario de el PAN en la alcaldía Benito Juárez pues acaba de ser procesado, ¿no? Porque forma parte del cártel inmobiliario. Y son este tipo de conductas que han desarrollado pues un gobierno
panista para las cúpulas, para las empresas, para las transnacionales. Entonces, la verdad es que no cuentan con esa base social. Estuve escuchando muy atentamente los comentarios de Norman, de Marcelino. Es cierto que algunos grupos aprovechan esta apertura para intentar tener incidencia en el movimiento. Personas que incluso no han formado parte de él en los últimos meses o años, sino que simplemente se abrió la convocatoria y ahora se presentaron. En el estado de Jalisco vivimos algunos ejemplos de ello, particularmente de líderes sindicales. Pero en términos generales, yo creo que fue una jornada favorable. Me parece que hay un par de procesos aquí en el estado que van a repetirse el siguiente domingo. Se está valorando todavía, pero hubo algunos actos aislados de violencia, pero son 20 distritos en la entidad y solamente en algunos centros de votación, particularmente de personas, Vicente, que a las 3, 4 de la tarde vieron que iban mal, que iban a perder las votaciones en las asambleas. Y entonces en ese momento lo que deciden pues es intentar reventar, ¿no? Pero afortunadamente las cosas salieron bien aquí en el estado. Se da esta mezcla tan interesante a la que hacía alusión Marcelino. Personajes con trayectoria, legisladores. También hubo algunos compañeros diputados que perdieron en sus asambleas, que no entraron en los 5 más votados, diputados de mayoría incluso. Pero fue un buen ejercicio, muchos perfiles. Oye, Hamlet, jóvenes. Dime, Vicente. Hamlet, temprano entrevisté a Mario Delgado, al presidente nacional del partido, al presidente nacional de Morena, y admitía que el proceso del sábado y el domingo no había estado a la altura de una transformación como la que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú también, y te lo pregunto a ti porque eres el funcionario, el servidor público de la mesa, tú también estás en esa posición de admitir, porque lo que le quedaría peor a Morena es un triunfalismo, un falso triunfalismo, un decir, pues somos chingones y todo estuvo a toda madre, ¿no? Perdón por las expresiones. No, sin duda hay muchas cosas que se tienen que ajustar y que valorar. Incluso en todo el país, en mayor o menor medida. Pero alguien proponía, un compañero legislador, el diputado Briano de Chihuahua, que además es ingeniero especializado en temas aeroespaciales, acaba de presentar una iniciativa muy, muy interesante para que el Estado mexicano, a través del Congreso, pueda regular estos temas que tienen que ver con el espacio exterior. Cierro el paréntesis ahí. Briano dice que lo mejor sería migrar ya al voto electrónico y que eso podría evitar esta serie de conflictos que ocurrieron de manera aislada en algunos lugares del país. También se nota una diferencia en la participación. No es lo mismo la Ciudad de México o Chiapas, Oaxaca, en el sureste, que algunos estados del Bajío e incluso algunos distritos, ¿no? O sea, por ejemplo, no son los mismos los sufragios que se requirieron para las asambleas en Zapopan, en el distrito más acaudalado de aquí del estado, que en el oriente de Guadalajara, donde incluso por población pues hay muchísimos ciudadanos. Independientemente de eso, sí se requieren ajustes para poder tener un filtro mínimo para los que deseen participar, una mayor fiscalización y supervisión, porque estaba prohibida la propaganda, hacer campaña, y pues algunos lo hicieron, ¿no? Y encontrar mejores mecanismos para poder desarrollar las elecciones. Yo estoy de acuerdo con que no fue un ejercicio perfecto, no estuvo a la altura de la transformación, como bien lo mencionas, nosotros lo aceptamos. Hay también una diferencia importante, Vicente, entre las personas que obtuvieron el primer lugar y quienes entraron en el quinto. He visto resultados, he visto sábanas donde para lograr el primer lugar algunos requirieron 2,000 votos y para entrar en quinto lugar pasaron con 180, 120, dependiendo el distrito. Habría que plantearse si se requiere una representación tan grande de 3,000 en todo el país, si es por distrito. Por ahí vino la sentencia del Tribunal Electoral en el tema de las acciones afirmativas, que creo deberían estar garantizadas al interior del movimiento por su pluralidad. Es importante
los pueblos originarios, afromexicanos, afrodescendientes, personas jóvenes, por supuesto, diversidad sexual. Género sí venía garantizado, pero hay que hacerlo muy, muy plural. Me parece que el ejercicio se va a perfeccionar, pero es un avance importante en relación a anteriores procesos de la izquierda. Ya no hablemos de Morena, Vicente. Bueno, déjenme preguntarles a los tres. ¿Hacia dónde va Morena? ¿Va hacia la victoria después de este proceso cuestionado hacia afuera y hacia adentro, o desde afuera y desde adentro, rumbo a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila, a pesar de los pleitos, a pesar de las divisiones? ¿Va Morena hacia la victoria o cambia la historia lo que vimos sábado y domingo? Norman Pearl, por ejemplo, ¿tú qué piensas? El primer escollo está superado, ¿no? Finalmente, no hay que olvidar que este era un mandato del tribunal, ¿no? Que se hiciera la afiliación y la reafiliación, porque estaba en el aire ese padrón. Ya se tiene el padrón, se va a conformar ese padrón bien, y a partir de ahí yo creo que es cuando se van a tener que establecer ciertas condiciones de convivencia para que todo Morena pueda irse poco a poco equilibrando. Ahora, hay que razonar algo que también es importante. Morena, con esta apertura que se da para que se afile quien sea, pues finalmente es una aceptación tácita de la pluralidad, ¿no? Se está incorporando a todo mundo, a todo el que quiera participar, no importa, sin importar ideología, sin importar otro tipo de condiciones o características. Entonces, bueno, me parece que está bien, me parece que se cumple con el primer mandato del tribunal. No creo que el tribunal o el INE pueda cuestionar este proceso, no hay razones, no hay razones válidas para hacerlo. Y me parece que Morena va a ir madurando poco a poco. Justamente ahora se cumple 8 años de su constitución y bueno, finalmente es un partido joven, Vicente. Así es, un partido joven, pero que encierra muchas esperanzas, porque lo decía yo, a pesar de las irregularidades, ni modo que uno diga estamos por la transformación, pero hay que voltear a ver al PAN, o al PRI, o al PRD, o a Movimiento Ciudadano, qué chingados. Marcelino, no sé qué, la verdad, ¿qué quiere la gente escuchar? Pues, oye, así son las cosas, y hay que seguir empujando por la transformación, a pesar de los retos, por toda esa gente que está saliendo a manifestarse, a participar, y que no quiere que regrese la misma calabaza que nos gobernó en el periodo neoliberal. Imagínate la victoria del pueblo si el PRI pierde el próximo año Coahuila y el Estado de México, aunque no me parece fácil, no me parece una situación ya cantada a favor de Morena. Sí, Vicente, mira, a pesar de las contradicciones y de los errores que se pudieron haber tenido en este proceso, el resultado es pues que para 2024 Morena va más fortalecido. O sea, la participación del fin de semana deja ver la incorporación que se sigue dando al movimiento, deja ver que tenemos una herramienta política como nunca se había visto tal vez en este país, como nunca se había visto en Latinoamérica. Comentaba ahorita también Norman y Hamlet, pues somos un movimiento, un partido político de lo más grande en América, en el mundo, un movimiento político y social que logra sumar a gente de todos los extractos sociales, de todas las ideologías, de todos lados, Vicente, pero también eso va desdibujando un poco la línea ideológica del partido. Tenemos una excelente maquinaria electoral, tenemos una excelente herramienta con la que vamos a triunfar en 2023, en 2024, en las elecciones siguientes, pero sí se va viendo este tema de que se va difuminando un poco, se va desdibujando pues lo que es un partido de izquierda. A mí me dio mucho gusto también que ante la avalancha de
de líderes sindicales, de exalcaldes del PRI, del PAN, de personajes de lo más siniestro que pudiéramos ver en cada uno de los estados de la República, pues los compañeros fundadores, militantes, jóvenes y no fundadores también, compañeros honestos, congruentes, resistieron y en muchos casos fueron electos consejeros. Vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, me dio mucho gusto ver a Pedro Miguel, al Fidgón, que aparte sobresalieron con buenas votaciones. Ahí vemos que la gente en esta avalancha de participación, pues también sabe reconocer a la gente honesta, a la gente genuina, a la gente del movimiento. Claro. Hay que luchar ahora para que la dirigencia en cada uno de los estados pues sea lo más representativo de la izquierda, sea lo más representativo del movimiento, y a partir de ahí, y a partir de la candidatura a la presidencia de la República en el 2024 y de quien nos abandere, pues empezar también esta nueva administración del partido. Así es, y hay que también felicitar, no lo había hecho, ando todavía con la adrenalina del corre, corre por la entrevista a Monreal. Queremos felicitar a Hamlet Almaguer, el diputado Hamlet Almaguer, de hecho lo anunció en Twitter: fui electo en el Congreso Nacional, agradezco enormemente la confianza de la militancia en el Distrito 9, en Guadalajara, en el Oriente. No olvidamos que venimos de un movimiento del pueblo, pero avanzamos en la institucionalidad del partido Morena, y como equipo nos fue muy bien en Jalisco, dice Hamlet Almaguer. Hamlet, para cerrar, ya se inició también el debate oficial sobre la reforma electoral enviada, o la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al legislativo, y ahora todos van a querer o pedir que el INE intervenga en estos procesos de partido, que me parece muy peligroso, o van a salir con la cantaleta de, ya la he visto en redes, de no le podemos permitir a Morena que gane con su reforma electoral, porque esto es lo que ocurriría en una elección sin INE, Hamlet. Bueno, Vicente, pues muchas gracias. Primero decirte que uno de los aspectos relevantes de la jornada fue el relevo generacional. Yo te quiero decir que aquí en Jalisco hay mucho avance de las y los compañeros jóvenes. Un ejemplo muy claro es el de Itzul Barrera en Zapopan. Una joven muy talentosa que hizo un gran trabajo y resultó electa consejera. El delegado en funciones de presidente, Fabio Castellanos, también un muy buen trabajo en el Distrito 11 y se enfrentó a un líder sindical del Seguro Social y tuvo muy buen resultado, y otros compañeros en los 20 distritos de la entidad. Comentarte también algo muy claro. Mira, Carlos Lomelí, el dos veces candidato perdedor, una a gobernador y otra para alcalde de Guadalajara, quedó en tercer lugar en su asamblea en el Distrito 14. Sacó 199 votos, Vicente. Yo creo que una persona que ni siquiera puede ser competitivo en una asamblea distrital con la militancia, no puede aspirar a ser gobernador del estado. Y más cuando tiene este récord de derrotas, esto es evidente. Y la militancia habló y dejó muy claro a quién respalda y a quién no. Y hablabas y preguntabas sobre el futuro del movimiento a nivel nacional, pero yo creo que también es importante el futuro del movimiento en cada entidad federativa. Norman habló del caso de Querétaro, Marcelino mencionó los intentos en Chihuahua, yo te comento ahora el tema de aquí de Jalisco, porque creo también que esto ayuda a fortalecer al movimiento desde lo local, desde lo estatal, precisamente de cara al 2024. Y agradecerte por tu felicitación. Del tema de la reforma electoral, sí, siguen los foros de Parlamento abierto. Hasta ahora se han analizado 4 temas: el tema de cabildos, voto electrónico, candidaturas comunes y coaliciones. Y vamos ya a arrancar con el tema de las universidades con mayor agilidad, porque están por regresar del periodo vacacional. Muy probablemente estemos en la Universidad de Guadalajara cerca del 15-16 de agosto. Y les vamos a estar informando al respecto. Le tienen mucho temor a la reforma electoral, pero nosotros vemos también mucho respaldo del pueblo de México a esta iniciativa presidencial. Vicente, muchas gracias. Mi querido, pues te vamos a dejar
con tus ocupaciones. Te agradezco mucho la paciencia y que compartas tus opiniones con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga? Porque va a ser importante seguir a los protagonistas de este debate de la reforma electoral. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga en tus espacios, en tus redes? Muchas gracias, Vicente. Agradecerle a la audiencia, a Marcelino, a Norman, de verdad, de corazón, a la militancia del Distrito 9 de aquí de Jalisco. Muchas gracias por confiar en nosotros. No los vamos a defraudar. Y me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Y luego viene la gubernatura. Perdón por interrumpirte, diputado. Perdón. Muchas gracias, Vicente. Nos estamos organizando particularmente con este equipo para poder hacer una propuesta seria en conjunto a la ciudadanía de Jalisco, que renueve, porque si intentamos tres veces lo mismo, que no es comparable, porque quiere comparar su situación con la del presidente de la República, decir, Andrés Manuel perdió dos veces y se la robaron dos veces, y ese no es el caso de Lomelín y tiene por qué compararse. Pero bueno, cerrando el paréntesis, muchas gracias, Vicente, me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Muy buenas noches a todas y a todos. Te mando un abrazo, Hamlet. Muchas gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, me imagino que tú también andas contento por los resultados. Después me cuentas por qué tan contento, muy sonriente. Mi querido Marcelino, ¿por qué no invitamos a la gente para que se sume también a tus seguidores, para que esté al pendiente de lo que opinas y lo que escribes en redes? Fíjate cómo Norman primero echa flores y luego le tira madrados a su rival, que es Lomelí, rumbo a la candidatura al gobernador de Jalisco. Pero fíjate, Hamlet, ¿cuál Norman? Hamlet, perdón. Fíjate, Vicente, es lo que comentaba ahorita hace unos minutos. Hamlet es un excelente ejemplo de esa militancia, y esa militancia sobre todo joven, que resistió a la PUS que se vino el sábado y el domingo a intentar entrar a Morena, legislador federal, que bueno, pues refrenda el apoyo que tiene dentro de su distrito, dentro de su estado. Aquí en Chihuahua hubo legisladores, diputados federales que ni 10 votos tuvieron, entre ellos el exalcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, tu amigo Vicente, el exalcalde Duartista, que pues se quedó muy lejos de intentar ser consejero, tuvo como 30, 40 votos por ahí. Es un buen ejemplo de que dentro de toda esa tormenta, pues hubo un poco de paz, de esperanza, y muchos compañeros que dieron todo, pusieron la frente en alto para el partido, sobre todo los jóvenes. Vicente, te mando un abrazote, te agradezco mucho. Estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Le mando un abrazo a mi amigo Hamlet y a Norman, y estamos a la orden desde Chihuahua, Vicente. Así es, pues te agradezco también, Norman Pearl. Hay que invitar a la gente para que lea tus columnas, para que esté al pendiente de tus participaciones y desde tus trincheras, Norman. Pues ahí me pueden encontrar con mucha facilidad en Twitter como Norman F. Pearl. Esto puede ser igual en Facebook, que tengo dos cuentas, la cuenta personal, la fanpage. Y me pueden también leer en las diferentes, en los diferentes portales que me hacen favor de difundir, como es La Lupa MX, Los Reporteros MX, 21 y Reporte 32 MX. Yo estoy siempre satisfecho de participar y poder exponer a través de mis columnas mis pensamientos. Son absolutamente personales, ¿no? No trabajo para nadie, no estoy con un candidato específico todavía. Creo que tenemos dos o tres en quienes tenemos que concentrar un poquito más en el análisis, pero bueno, ahí me pueden encontrar con mucha facilidad. Un saludo a Hamlet, un saludo a Marcelino, y un agradecimiento y un saludo para ti, Vicente, y todo tu equipo. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo, Norman Pearl. Gracias, Marcelino Gómez Brenes. Gracias, Hamlet Almaguer, por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Que descansen. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
sin censura. Usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.